grito del vaquero, te da, hey, sexy lady, tan, tan, ahí está, ¿no? Ahí está, sexy lady. Ah, ya, el de caballito. Claro, el del caballo, ahí está. Ah, viste, viste que se va a la mano, está bien. A ver, una botita para tu fan. Por favor, 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 aquí estamos. Oye. Mercurio, Venus y la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Ah, soy Farandulero Luis, estoy con las tres divas del Ecuador, Puñetere, la vecina y la señorita Laura. ¿Cómo así las tres divas juntas en este show? Esta es una muestra de cariño, quiero decirte, porque Ecuador está harto ya de tanta pelea, de tanta guerra, de tantas cosas. Es mejor la unión, porque la unión hace la fuerza. Luchas por el Omar. Oye, pero yo pensé que las tres no se llevaban, que eran enemigas. ¿Cómo? Si compartimos lo mismo. Piensas mal, iluso. A ver, tampoco es que compartimos lo mismo, porque compartimos lo mismo quiere decir que compartimos el marido. Yo jamás te voy a compartir a Guaycoloro, déjame decir. Pero usted no dice que se puede. A ver, cuidado, este... Usted sabe que Guaycoloro no es su marido. Ah, no, sí. Es verdad, yo soy señorita. Pero ¿cuál de las tres es grilla? Esta. ¿Cuál? ¿Por qué? ¿Esta? ¿Por qué? ¿Por qué? Lastimosamente es conocida esta como la más grilla. Así es. ¿Y cuál es la quita maridos? Esta. ¿Qué has dicho? ¿Te quitó algún marido a ti? Ah, no. No, entonces le quitó el marido a ella. Ya. Oye, pero ¿cuál de las tres es la más bonita? Yo. ¿Por qué? No me ves, mira, mi castígate. Ya. Oye, pero me gusta el look de ustedes, ¿eh? ¿Ah? Sí. De verdad. Sí. ¿Qué diseñador es el de ustedes? Usted se ha vestido como el huevo, mira. ¿Ya? No. Rácate, rácate. Es que yo siempre... Yo soy Farandulero Luis, chico del pueblo. Oye, pero dime. Pero dígame una cosa. Se ha vestido como profesor de la universidad. Oigan, pero dígame una cosa. Pero de verdad que todo... De verdad, usted ha venido vestido así. Nada, ni vienes a mí. Lo peor que pudiste haber hecho, Farandulero, es juntar a tres mujeres. Para sus fans que lo siguen, que las quieren mucho, ¿qué les quieren decir? Oye, el otro día me siguieron 5 fans, asustadita estaba yo. Farandulero Luis, te mandamos un beso y un abrazo grande. Gracias por estar aquí en el evento, muchas gracias. Gracias. Siempre un medio de comunicación es importante para nosotras. Eres digno de un carrito sanduchero. De verdad. Te estaba molestando, iluso. Bueno, ¿quién de las tres me da un beso en la mejilla? Chao. Con Maluma, uno de los grandes artistas colombianos, la sensación del momento. ¿Cómo te sientes que eres ahora? ¿Cómo te sientes famoso? Me siento muy bien, no sé, decir a toda la gente que es un artista de pop urbano. Pop urbano. Exacto. Precisamente La Temperatura es una canción que demuestra ese nuevo género que todo el mundo la es el mío. Exacto. Entonces, nada, me siento contento, mamá, estoy triunfando. ¿Y nunca pensaste que esa canción iba a tener tanto éxito como lo tiene ahora? ¿Nunca lo imaginaste? Bueno, siempre fui bien visionario y siempre quise hacer muchísimas cosas con mi carrera, pero nunca pensé que fuera a ser tan rápido, pero bueno, estamos listos para lo que se venga. ¿Cuál es el precio de la fama de Maluma? ¿Cuál ha sido tu precio? Ser feliz, es el único precio que estoy pagando, esa es mi única condena, la felicidad. ¿Hasta dónde más quieres llegar a la luna? No hay límites, hasta la luna, el cielo, yo no sé, vamos a hacer diferentes cosas, vamos a ver qué sucede. ¿Y Maluma está con los pies bien sobre la tierra? Sí, claro. ¿Cómo hace Maluma para controlar el éxito, la fama? Nada, ser bien apegado a Dios, estar bien apegado a la familia, que es lo más importante, que son las personas que te han enseñado los valores que de pronto me identifican. Entonces, nada, estar bien apegado a la familia es lo más importante. Oye, tú estuve con Maluma, uno de los grandes artistas del momento. Gracias, Maluma. Chao, gracias. Oye, pero tú eres una de las niñas más famosas del mundo. ¿Sí? ¿Cómo te sientes que la gente te quiere, te reconoce a nivel mundial? Soy la única niña que tiene 8 años después de 43 años de haber empezado. Entonces llevo 43 años de tener 8 años, qué bonito, ¿no? Claro. Oye, ¿y qué tal con los personajes del Chavo del 8? ¿Qué tal fue trabajar con ellos? Una experiencia inolvidable. Sí, realmente sí, todos nos llevábamos muy bien. Quedé con muy bonitos recuerdos, los quiero muchísimo. Y pues Dios me dio ese privilegio de poder estar con ellos. Me puede ver comiendo mañana en San Borondón, como me puede ver en el Cristo comiendo en las costillas. O sea, pero yo he escuchado que dicen que Richard Barker es creíble y pedante. A ver, lo que lo he escuchado, mira, en muchas partes. Yo también. Acláralo. ¿Sabes por qué la gente tiene eso de mí? Es porque que la gente cree que porque tú eres conocido, tú tienes que andar de abrazos y besos. No, a mí me gusta respetar a mi esposa, entonces yo no soy de abrazos y besos con las personas.
si veo una persona que es un fan, una fan, hola Richard, un abrazo, un beso, perfecto, pero no estoy que, ay Richard, qué gusto conocerte, entonces siempre les paro el carro y le digo, ¿sabes qué? Ese tipo de cosas no me gustan. Es que lo he escuchado, a veces en los comentarios sí, dicen que Richard sí, es pedante y todo eso, pero no, nada que ver. No, nada que ver, lo que pasa es que a mí me gusta poner límites, la gente hay que darle límites, y a mí no me gusta, por ejemplo, que la gente me diga, mi amor o papito. Y a Jonathan Estrada, durante todos estos años, nunca se le ha subido la fama a la cabeza. ¿Tú sabes que cuando alguien recién comienza en esto, se le sube un poco la fama a la cabeza? ¿Cómo tú lo supiste controlar? Creo que gracias a Dios tengo una familia muy grande, muy hermosa y que vienen de abajo, maestro. Creo que para mí es suficiente haber tenido, tengo una madre y un padre que vivieron solos desde los 11, 10 años, amas de casa, lustrabotas. Mi persona quizá también, antes de venir acá, me alegraba por ganar $50 al mes. Así que cuando uno tiene estas oportunidades, a mí se me hace de contra difícil que se me suba la fama de la cabeza. Nunca se me subió la fama de la cabeza. ¿No tienes esos aires de no, de, no, en absoluto, de vivo? En absoluto, porque creo que la fama no me pertenece a mí, sino le pertenece al público. Muy bien. Ellos deciden a quién hacerle famoso hoy y a quién hacerle famoso mañana, así que eso no me pertenece a mí. Yo soy un ser humano humilde y eso sí me pertenece a mí y eso tengo que cuidar. Y dime, oye, dime, María Fernanda Ríos es diva. ¿Tú te crees diva o tú te gusta que la gente diga que tú eres diva? ¿Sabes qué pasa? Que está muy, muy, voy a decir, exacto, la palabra, la que tú acabas de decir, está muy manoseada la palabra diva. La gente dice, ¿te crees diva? Porque no eres humilde, y no es así. Ser diva, la palabra diva, quiere decir que es una persona que sabe de todo, es actriz, que sabe cantar, que sabe bailar, que se prepara todos los días para ser un ícono de algo. Por ejemplo, yo me he preparado para ser un ícono de la moda. Estoy con la tercera mujer más bella del mundo, Constanza Báez. ¡Bravo! ¿Cómo te sentiste cuando te nombraron la número 16, la número 10, la número 5? Casi me muero, imagínate. Casi muero cuando me nombras la 16. Pero yo tenía mucha seguridad. O sea, tú te morías por dentro, pero no dices... Lo que pasa es que cuando me nombraron top 16, yo dije, ya hicimos historia, ya aquí estar aquí ya es como haber ganado. Después yo dije, pero no, aquí en el traje de baño voy a dar todo y aquí me las como todas. Es que tú ¿no? fuiste el mejor cuerpo del mismo universo. Todo el mundo dice eso. Gracias, sí. El mejor cuerpo. Pero ¿qué te sentiste cuando ya nos nombraron las 5? La 4. Y dijeron Ecuador, tercer lugar. ¿Cómo te sentiste? ¿Tú te viste triunfadora? O sea, uno nunca está psicológicamente preparado para tantas emociones en un solo momento. Nunca me esperé estar en el top 5, siempre decía ser Miss Universo, pero ya el momento de estar ahí es otra cosa totalmente diferente. No sabía si llorar, salir corriendo, y dije, bueno, aquí estoy, aquí para adelante. Pero muy feliz, la verdad es que todas esas emociones fueron increíbles, ver a mi familia, ver todo el apoyo de la gente y decir, bueno, esto, el Ecuador que va a estar sintiendo en estos momentos ahorita conmigo porque fue una locura. ¿Qué es lo bueno y qué ha sido lo malo de estar en esta carrera tan difícil como es la actuación, la televisión? Bueno, lo malo realmente es la prensa mal influenciada y mal intencionada, pero de ahí lo bueno es la satisfacción de mi público que donde me ve, me reconoce y me ama. Dime, ¿entre actores hay envidia? ¿Hay egoísmo? Bueno, lo puedo decir de puertas afuera. En el combo no hay envidia. En el combo, por decirte, Mercedes es una de las personas que me ayuda al máximo cuando me ve. Me dice, no, ese traje no te queda bien, sácatelo. Mercedes Pacheco. Maffer es una divina. Todo el mundo la ve como un diablo, como un satanás. Y él no es así, es un ser divino. Es un ángel a quien yo quiero y respeto muchísimo. Tabata Galvi es diva. ¿Tú te consideras una diva? Solamente mira mi cara y dime si yo soy diva. Sí, eres una diva. Eres una diva del pueblo. La gente, a ver, el problema es que cuando tú vives con prejuicios, Luis, ¿no? Tú vives con prejuicios y vives de ahí, ¿qué dirá? Ahí está tu problema. El vaquerito no tiene prejuicios. No, el vaquerito no vive de qué dirá. Yo soy libre, si uno no te hubiera recibido así, no, pues espérate, que me van a hacer una entrevista, deja ponerme bonito, deja ponerme la corbata, deja arreglarme, no, mira. Mira cómo está el vaquerito. Yo te recibo, hermano, yo soy natural. Dicen que tú eres figuretti, que te gusta, dicen que tú eres figuretti, que te yo gusta llamar la estrella, hermano. Yo soy una estrella.
¿sí? Dicen que el mayor figurante aquí en Ecuador eres tú. Bueno, pues porque yo soy una estrella, hermano, yo soy brillo. Yo brillo con luz propia, pues. ¿Te gusta llamar la atención? No, yo brillo con luz propia, yo soy como una estrella, hermano, que brilla con luz propia. ¿Te gusta que todo el mundo te mire? Bueno, hermano, ¿a quién no le gusta que le mire? A mí, hermano, a mí, claro, lo que no me disgusta es que hablen a defecto y tontería, porque siempre van a hablar mal, ¿no? Por todo. A mí me han dicho, mira, a mí me han dicho, me han dicho muerto televisivo, ¿verdad? Me han dicho... Esa fue la bomba, que te digo muerto no, televisivo. Esta fue Carolina Jaume, ¿verdad? La bomba que sí que me quiero agarrar de sus tetas para agarrar fama, que soy un homosexual, que soy un reprimido, que miento a la gente, que soy un cholo. Bueno, me han dicho de todo. ¿Pero vaquerito es gay? No. ¿Tú eres gay? No, no. Y si yo lo fuera, lo dijera con orgullo. Te lo digo honestamente, porque yo creo que el ser humano tiene que ser libre, ¿verdad? Y eso es parte de su libertad. Amigos, ¿cómo están? Aquí estoy con el gran Alfonso Espinosa de los Monteros, uno de los grandes personajes que tiene el Ecuador, pues, ¿verdad? Que para mí es sueño cumplido entrevistar a este gran personaje que tiene nuestra televisión ecuatoriana. Don Alfonso, ¿cómo está? Aquí también es uno de los personajes que tiene tanta credibilidad en el Ecuador. ¿Qué usted puede aconsejar a las personas que tengan esa credibilidad para que les crean, así como usted? Con verlo usted, todo el mundo le cree. Bueno, para cultivar la credibilidad hay que ganarse la confianza del público, y para ganarse la confianza del público hay que trabajar con convicción, con vocación, con seguridad de que uno está haciendo lo que uno debe hacer, y desde luego con una conducta ética adecuada que el público sepa reconocer en todo momento. ¿Cómo quiere que usted quiere que lo recuerde? Una persona sencilla, dispuesta siempre a servir y sobre todo como un portador de la verdad. Qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas. Qué bonitos ojos tienes. Por ella pintaría de violeta el sol, la arreglaría para regalarle las nubes del cielo atadas con aire. Por ella. Una vueltita, por favor. Wow. Wow, te ves muy bien. ¿Ya? Sí. Y dime, ¿y qué tal la competencia, los chicos? Los chicos, todos muy bien. Y la competencia súper bien. Cada día más difícil, porque igual se acerca una final que está ya en diciembre. Entonces, a meterle más ñeque, nada más. ¿Ya? Por favor, otra vueltita de despedida, por favor, Natalie. Qué mujer para ti. La verdad que una cosa es verla en televisión, esta cosa es verla en persona. Una mujer súper que guapísima. Estoy sorprendido. Bueno, o sea que en televisión me veo fea. No te ves fea, pero en persona te ves mucho mejor. Pareces, no sé, una suja, no sé, una rusa. Una rusa, ay, qué lindo, muchas gracias. Siempre veo tu página en internet, en YouTube y bueno, en Twitter, te sigo. Ay, gracias. Entonces hoy día nos vamos a divertir con Natalie. Voy a bailar hasta las 3 de la mañana, así que nos vemos. Vamos a seguir entrevistando a los más invitados de aquí en el matrimonio de Oveja Negra y María Fernanda Picard. Chao. Más famosa eres tú. Ah, sí, yo soy la más famosa. Yo soy el que me va a premiar. Hoy día me va a premiar yo solita. Oye, déjame ver tu traje. Wow. ¿De qué diseñador es tu traje? Este diseñador es de un amigo mío que se llama Gómez. ¿Ya? ¿Gómez? Sí, Pedro Pablo Gómez. Ahí la conseguí. Sí. En los cachineros. En los cachineros. Usted sabe que ¿ya? Cualquiera que se puede revolar por ahí se puede poner y una se pone fashion. Porque así somos nosotras, ¿no? Así nosotros es. Nos tiramos todos los pelos. En la cachinería. ¿Quién dijo? Sí. Yo conozco algunas cholitas por ahí. ¿Ya? Claro. Que se creen divas y compran toda la bahía. Que compran toda la bahía. Ah, ya. Van llevando por ahí una fundita de alguna tienda famosa y ahí meten los pantalones que le costaron $10. ¿Ya? Sí, así ¿verdad? Es. Bueno, y así me dice, bueno, si pego del mall. Dime que tú eres un personaje, la señorita Laura de Ecuador. Y cuando la original te vea,
¿No crees que va a haber controversia, va a haber pito? No. Ella es Laura Bozzo, yo soy la señorita, Laura. Yo no me caso con nadie. Por eso que te parece mucho a ella. Soy señor. A ver, por lo regia, tal vez, por lo guapa. No lo sé, estoy que me veo yo, ¿no? Parezco alguna... ropa, ¿cómo está? ¿Cómo está ahorita? Una vueltita. Me muero. Wow. Y para morirse, me muero. Parezco Mariela Viteri. Tan. ¿Cómo están? Soy Farandulero Luis. Estoy con la gran reportera Silvana Torres. Pero vente más para acá, Silvana, por favor. Silvana Torres. De verdad que esta es una de las primeras preguntas que te quiero hacer, mi querida amiga. Muchas personas me dicen que por qué tú en tus reportajes dices Silvana Torres. Por favor, explícanos. Simplemente porque es mi estilo propio, Silvana Torres. Muchas personas no me conocen por mi rostro, pero me identifican por mi firma. Y eso es muy importante, ¿no? Yo no lo veo mal. Mientras mis jefes no me digan nada, yo estoy súper contenta. Ya que muchas personas también critican mi firma, pues yo me siento contenta, a mis jefes les gusta. Claro. Y eso simplemente me beneficia. Bueno, hay personas que dicen que les cae mal que tú hables así, Silvana Torres, porque no hablas normal. Reportó para ustedes Silvana Torres, ¿no dice Silvana Torres? Que te parece un tren, dice. Pues si no les gusta, ¿qué puedo hacer? Soy Luis Ruales, estoy aquí con una hermosísima chica que cada vez que la veo, verdad que yo me quedo impresionado porque cada día está más guapa. No sé qué hace ella, pero yo le voy a preguntar su secreto de verse guapa, pues estoy con una mujer multifacética que le gusta hacer muchas cosas. Es una de las mujeres más deseadas del Ecuador. Oh. Estoy aquí con Yasú. Pasan los años y tú cada día estás más guapa. ¿Qué haces? No, ¿qué hago? Bueno, entré a las 19 en Candela, bueno, casi 19, 18. He pasado 14 años trabajando muchísimo. Yo creo que cuando tú haces lo que te gusta, todo fluye y te sientes cómodo en tu trabajo, aparte que me pagan por lo que hago. Mi felicidad es Candela. Yo tengo a Dios en mi corazón, que es lo principal. Tengo a mi familia, que es el motor, el que me mueve y el que me da pues, cada día la inspiración de seguir adelante por ellos. Oye, te vemos regia, por favor, una vueltita para mis seguidores. Uy, no, uy, estoy que no, gorda. Oye, así son las gordas, no, como están las flacas. ¿Sabes qué? Subí como 10, 15 libras, pero mi reto es cuando salga al aire para más o menos el 1 de octubre. No, te vemos ya bien. Te cuento que yo primera vez... O sea, mírame esto no, de aquí, las no, piernas, las chichas, los brazos, no, y el poto. Esto de aquí es de mírame, castígate. ¿Con quién no te tomarías una tacita de café? ¿Con quién no te llevarías nunca más? Te cuento, mi amor, que yo me tomaré una taza de café con todo el mundo. No tengo enemigos. Yo escuché que tú eres una mujer profesional y trabajarías con quien sea. Con quien sea, no tengo problema. Yo ya aprendí a perdonar, a dejar ir, a superar y bendecir. ¿Qué has aprendido de tus errores? De mis errores, ya he tratado de dejar de ser orgullosa, dejar de tener un poco un carácter muy, muy ¿Eres fuerte. ¿Eres celosa? No, lo que pasa es que cuando te... Porque también damos la fama, porque todo el mundo dice que tú eres celosa. Es por eso, o sea, el run se va cogiendo más fuerza hasta que ya se hace realidad. Y realmente yo con quien debo tener, digamos que explicaciones y quien me conoce más puede ser mi novio ahora, Charlie. Él conoce y bueno, hemos tratado también partes mías espirituales, que es lo que estamos ahorita tratando de mejorar, y es lo que hizo solamente el tiempo lo va a demostrar. Bien. ¿Te da miedo? A mí no me da miedo. Debería tener miedo. Wow, Tita, te vas al spa, sí. ¿Ya? Por supuesto que yo puedo tocar. Wow, yo también. Aquí estoy, bueno, Andrés me invitó, pero aquí estoy feliz de estar entrevistando a China Suárez, una de las mujeres más guapas y sensuales del Ecuador. Creo que con esta entrevista va a ser el hombre más envidiado del Ecuador. Estuvo con ustedes Luis Ruate y estoy aquí. No me voy a ir nunca de aquí. Chao. Gracias a ti, Freddy, por aceptar mi invitación. Yo quisiera saber una pregunta que todo el mundo se hace. Dicen que tú eres polémico. ¿De verdad que tú eres polémico? Sí, mira, yo creo que la gente confunde las cosas. Yo polémico no soy.
lo que pasa es que de pronto no hay la suficiente cultura, el suficiente conocimiento de un asunto específico, como por ejemplo la danza. Yo toda mi vida me he creado y me he criado en la danza y conozco muchísimo de ella. Entonces cuando a mí me piden un juicio de un baile, yo utilizo todos mis conocimientos por la mano. Quiero que tú hagas un paso de salta. Uy, no, yo me voy a ver. Enséñame. Es que no se me ve. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy en el fondo, en el negro. Me parece espectacular que vayas con esta negrita. ¡Cuerpazo! Vueltita. ¡Wow! ¿Y tú cómo te casas? Dicen por ahí que tú estás destronando a David Reynoso, que tú lo estás superando a David Reynoso. ¿Es verdad eso? De tamaño sí, porque soy un poquito más grande que el humano. Dicen que David Reynoso como que ya está quedando un poco relegado, ahora tú vas a ser el nuevo David Reynoso. No creo, porque David es David y yo soy otra persona, o sea, somos... ¿Cómo están? Soy Farandulero Luis, estoy con la gran reportera Silvana Torres. Pero vete más para acá, Silvana, por favor. Silvana Torres. Sí, Silvana Torres. De verdad que esta es una de las primeras preguntas que te quiero hacer, mi querida amiga. Muchas personas me dicen que ¿por qué tú en tus reportajes dices Silvana Torres? Por favor, explícanos. Simplemente porque es mi estilo propio, Silvana Torres. Muchas personas no me conocen por mi rostro, pero me identifican por mi firma. Y eso es muy importante, ¿no? Yo no lo veo mal. Mientras mis jefes no me digan nada, yo estoy súper contenta. Ya que muchas personas también critican mi firma, pues yo me siento contenta, a mis jefes les gusta. Claro. Y eso simplemente me beneficia. Bueno, hay personas que dicen que les cae mal que tú hables así, Silvana Torres, porque no hablas normal. Reportó para ustedes Silvana Torres, ¿no quieres Silvana Torres? Que te parece un trend, dice. Pues si no les gusta, ¿qué puedo hacer? ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo de trabajar en televisión? ¿Qué es lo bueno, qué es lo malo? Lo bueno es que el público es lindo contigo. Lo malo, mira, ¿sabes qué? Simplemente cambio de canal y continúo mi vida. Solamente estoy para recordar mis éxitos, mis victorias. O sea, no quiero ser ese mal educada, pero estoy sintonizada al solamente expresar cosas buenas. Cuando tú recuerdas cosas buenas en tu vida, eso te hace fuerte. Mira, no estoy ofendiendo a nadie, no estoy lastimando a nadie. Mi familia está conmigo, sabe el trabajo profesional, hubo un por qué lo hice, hubo un motivo. No es que, voy a salir porque sí, o porque me encontraste en internet. No, porque hice un trabajo. Tú estuviste preparada para los malos comentarios. Tú sabías a lo que venía. Mira, siempre las personas van a hablar de ti. Siempre, así tú hagas las cosas bien, así a ti te digan tú eres el mejor reportero de farándula, no de Ecuador, sino del mundo. Siempre van a haber personas que te van a encontrar el pero, siempre en la vida. Por más que tú te esfuerces en hacer las cosas con amor, en no meterte en la vida de nadie, como lo hago yo, mira, yo estoy tranquila. Yo simplemente, a palabras necias, oídos sordos, continúo mi vida porque yo no tengo derecho de ser feliz a las personas. Mi único derecho y mi responsabilidad es hacerme feliz yo. De verdad que tú siempre guapa, que te veo en los eventos, por favor, date por favor una vueltita. ¡Wow! Roja, qué guapa que estás, Roja, cuéntanos. Oye, pero dicen que la Roja es polémica, dicen que la Roja le gusta decir las cosas de frente. ¿Tú siempre fuiste así o es ahora mismo? Siempre fui así desde muy pequeña, indiscreta, no me gusta guardarme nada, lo que no me parece lo digo y punto, y al que le gusta bien, sino también. Oye, ¿nunca te has metido en problemas por ser así, directa? Hermano. ¿Te han querido pegar? En el colegio, imagínate. Sí, también me han querido pegar, he pegado, me he revolcado, todo, pero ya es mi carácter, ya es mi forma de ser. Sí, ya, no es porque a mí me gusta llamar la atención, como la gente dice que sí, la Roja quiere cámara, no. Yo soy así y soy muy explosiva y si no me gusta algo, yo digo punto. Pero es algo que no estamos acostumbrados a ver a la Roja. O sea, después de ver un chico musculoso, claro que tu sección va a ser de ejercicio, pero nunca nos imaginamos de que tú ibas a estar en un programa matinal. Nunca nos imaginamos. Bueno, tú sabes que he ido escalando poco a poco, todo es un proceso, peldaño por peldaño. Ya fui competidor, ya fui jurado, ya he puesto por ti.
fui también bailarín en Reales, entonces ella fui presentador también de Lual, que es la online de que se transmite en Calle 7. Y bueno, esto era un paso más que yo sabía que con el tiempo se iba a dar a través de la perseverancia, la constancia. Tú eres uno de los grandes personajes, de los grandes actores que hay aquí en el Ecuador. ¿Te consideras uno de los grandes o el público te dice que tú eres uno de los grandes actores del Ecuador? Hay muchos muy buenos actores. Eso ya depende de los gustos de la gente. O sea, no puede decir que es un gran actor. Ya para eso la gente tiene que elegirlo. Claro, tú eres muy versátil para tus personajes. ¿Te cuesta mucho personificar muchos personajes? Yo veo que tú lo haces muy bien, como el Taita. No sé, tú tienes como, tú desde pequeño tuviste esa magia para poder personificar personajes. No, me di cuenta ya un poquito más grande que lo podía hacer. Porque te fuiste del canal y dicen que ya te has perdido. Bueno, pero primero, una vueltita, por favor. Un temblor. A ver. Como siempre, rey. No, pero... Oye, Denis, cuéntanos, ¿qué ha sido de ti? Ya te vemos en la televisión, la gente quiere saber de ti. No, yo no, en realidad creo que un mes y algo, todavía no cumplo unos meses en que he estado fuera del aire igual. Mira, aproveché el tiempo para irme a Argentina, para convalidar unos estudios que tengo, pues yo soy periodista, entonces estoy otra vez en la universidad, con talleres y con cosas. ¿Qué estás estudiando en la universidad? Para aprender más, ¿no? Y yo ya el título que tengo, pero igual tú sabes, ¿no? Es bueno reforzar los conocimientos. ¿Qué tú le dices a la gente que no te quiere? Nadie es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, entonces yo respeto las opiniones de cada una de las personas, simplemente les agradecería que no comenten con insultos ni malas palabras hacia mí, porque yo no me refiero a nadie como pensas. Después de eso, yo respeto las opiniones de cada uno, como dije, no soy moneda de oro para caerle bien a todo. Un saludo que tú le quieras decir a tus fans, a los que se te quieren. Y a las personas que me apoyan, muchísimas gracias por el apoyo, leo cada uno de sus comentarios en el Instagram, en el Twitter y en el Facebook. Muchísimas gracias, de verdad. Son quienes me alientan a seguir adelante. Les mando un beso enorme a ustedes. Un besito para los fans. Yo soy el representante de todos los fans. Un besito, gracias. Chao. Nos vemos, chao. No soy un político como cotidiano, ¿no? O sea, yo digo, yo soy como soy en todo lo que hago. Digo lo que pienso, actúo como mi conciencia me manda, actúo con mi libertad de ser. La política cambia a muchas personas. ¿Aguino Molinares lo cambió la política? No creo. O sea, yo no creo que haya cambiado. Quizás me ha hecho más sensible, quizás. Más conocedor del dolor humano, más a fondo, ¿no? Me ha abierto los ojos en otros entuertos, donde cómo se manejan ciertas cosas, del doble discurso, del doble yo te aprecio y que no hay aprecio. Sí, eso es la parte, cosas también. Hay cosas agradables como en todo y cosas muy desagradables como en todo. Si tuviéramos una balanza de lo bueno y lo malo de la política, de lo que tú has vivido en estos 5 años como concejal, ¿cómo la calificaría? Ha sido bueno. No excelente, ha sido bueno. Yo he tratado de hacer para mí lo mejor que puede ser. Pero el resultado final ha sido para muchos excelente, para mí bueno, y para otros pues quizás no cumplí sus expectativas, y también es parte de qué es lo que tú eras. ¿Y cómo es tu relación con Nevo? ¿Te llevas bien con Nevo? Porque mucha gente, como saben que tú eres del partido de Correa, piensan que piensa la gente que los concejales del partido del gobierno no se llevan con el alcalde. ¿Tú te llevas bien con Nevo? ¿Cómo? A ver, yo por naturaleza trato de ser gentil con todo el mundo. Yo respeto las jerarquías, respeto el pensamiento de las personas y respeto y me respeto. Si tú quieres tener respeto, tienes que vivir en base al respeto. Así es simple. Ahora estoy con la famosa Gabriela Pazmiño, que le va a dar un saludo a la página Farandulero Luis.
un saludo inmenso para la página Faranduleros Luis, y me encanta hoy toda tu tecnología, super, sí. Hasta con luz incluida. Es que yo soy Faranduleros Luis, el chico del pueblo. El chico del pueblo, te felicito por tu trabajo y así te va a querer todo el mundo. Ya. Seguidores que te quieren, te apoyan. Bueno, la verdad es que siempre decirles que gracias a ustedes nosotros estamos donde estamos. Ha sido pues un trabajo obviamente de mucho esfuerzo, de mucha constancia, pero dando lo mejor, te ganas el cariño del público y el público es el que te hace. Te quieren mucho, te defienden y te apoyan. Muchísimas gracias a todos, les mando un gran beso. Nunca seas monedita de oro, pero siempre no, cuando siempre tenga la mayoría. Eso. Bueno. Con Alex, el León Paredes, el tricampeón de Ecuador, se nos va a Panamá. Sí, así es, gracias a Dios. Mira, cuando uno actúa bien, le vienen cosas buenas, Dios te premia. Yo simplemente lo tomo como un premio de Dios, de tanto esfuerzo, tanto sacrificio, de hacer las cosas bien, de constancia, de lucha. Y nada, lo único que puedo decir es gracias para todo, gracias para... ¿Pero fue sorpresa para ti o tú ya sabías que te ibas a ir a Panamá? No, como no sabía, ¿no? No sabías nada. Acá nadie sabe nada, entonces... realmente me tomó de sorpresa, imagínate, ya mañana tengo que viajar y... Ah, mañana viajas ya a Panamá. Ya mañana viajo, ya ¿tan rápido? Ticket, no sé ni qué voy a hacer en mi casa, ¿cómo ¿Y tu esposa, estás casado, te la vas a llevar a Panamá también a tu esposa? En su momento, primero me voy a dedicar a mi trabajo, cuando yo esté estable, ahí sí, poder brindarle una estabilidad a mi esposa, que pueda estar bien, pues, ¿no? ¿Pero te vas a quedar allá una temporada o te vas de largo con más temporadas en Panamá? La idea es que son... Pero lo que sí sé es que el León Paredes no se va por nada fácil. Yo me voy por un sueño, por un campeonato internacional, algo que nadie...